Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseed tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseed. Muy buenas y bienvenidos a Agroradio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de cómo se encuentra el campo de Almería. Para eso hablamos con Francisco Arcos. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, Francisco, tú que visitas finca y, bueno, estás en contacto con agricultores a diario, ¿cómo estás viendo el campo ahora mismo? Bueno, pues el campo está... Ahora estamos en esa situación de quién limpia para poner primavera y quién no. Y bueno, pues el campo, es verdad que llevamos dos semanillas donde el pimiento California rojo, sobre todo, la gente ha parado un poco de cortar, los que no van a limpiar, han parado un poco de cortar esperando que pasen las fiestas, porque bueno, ellos prevén que el pimiento suba. Y en cuanto a plagas, pues estamos medianamente bien. Es verdad que hay problemas de ceniza, bastantes problemas de ceniza, variedades que no son resistentes, muchos problemas de ceniza, y de las variedades resistentes, pues que no ha prevenido y no ha dado sus tratamientos preventivos, pues también tiene bastantes problemas. En cuanto a botritis, está la cosa bien, no hay demasiados problemas de botritis, y ahora mismo, pues bueno, empezando a ver los primeros pulgoncillos, sobre todo las fincas de eco, y en cuanto a plagas no hay mucha más historia. Es verdad que hay una incidencia alta de virus, tanto de DAF como de virus de pulgón, vamos, de pimiento naranja y abutanado y cogollo amarillo y demás. Incluso en fincas que no han tenido pulgón y no han tenido mosca, pues hay una incidencia bastante alta para la cantidad de plagas que han tenido. Pero bueno, ahí estamos. Por la zona de Ejido es por donde más estaban diciendo, bueno, de tierra de Almería, era por donde decían que estaba habiendo más incidencia, sobre todo en los pimientos, ¿no? Lo del virus este de las venas amarillas, ¿no? No solo en tierra de Almería, ¿eh? Yo me voy ahí por encima de Bala Negra, Adra, y ahí también hay bastante, ¿eh? Es verdad que al final eso siempre lo que hemos visto es un virus que transmite los pulgones, y este año hay fincas en las que no ha habido nada, ni un pulgón hemos visto, y tenemos daño, y las plantas que se han llevado luego a analizar, incluso lo que sale es stock. Es un virus que, como aquí hace ya un mogollón de años, nos daba en tomate, y está apareciendo en pimiento. Y ese virus lo transmite la mosca, no lo transmite el pulgón. Entonces ahí, pero que se ve que son fincas con poca incidencia de mosca también, pero que hay... Ahí no se ve muy bien por qué. Hay finca, a lo mejor una finca tiene bastante incidencia y la de al lado del mismo agricultor, pues tiene muy poca. Sí, el compañero José Miguel Serrano nos comentaba en una mañana, pues, de que hay menos mosca, pero como que la mosca que hay tiene más virosis, que está infectada, aunque haya menos cantidad que a lo mejor otros años, pero la poca que hay, pues se encuentra bastante infectada. Pues sí, puede ser. Es verdad que otro año esto siempre lo hemos achacado, como he dicho antes, al pulgón. El virus este de pimiento naranja no lo transmite el pulgón, pero se ha tenido muchísimo cuidado con el pulgón, se han dado más tratamientos que otros años, es decir, ha habido bastante menos incidencia de pulgón y hay incluso más daños que otros años, porque no nos lo, el que tenemos este año no nos lo transmite el pulgón, sino la mosca, aunque tampoco había mosca, pero bueno, es una situación ahí, sí, muy fiel. Si la mosca viene infectada, pues con muy poca mosca ya tiene los daños. Claro. Si habiendo poca pero infectada, pues tener lo mismo que mucha, claro, y poca infectada. Al final el daño en la planta ya no es solo que nos ponga los pimientos de la tronca naranja, que bueno, al final se acaban medio poniendo rojos y son medianamente comerciales. El problema es que esas plantas que son los cogollos amarillos ya no echan pimiento arriba. Y bueno, ¿cómo estás viendo a los agricultores en el tema de precios? Bueno, has comentado los pimientos que se están esperando, pero bueno, ¿los otros cultivos los ves contentos o los ves mosqueadillos? Bueno, el pepino
el precio está bien, y yo creo que va a ser un invierno muy bueno de pepino, pues está haciendo bastante frío. El día hace buen tiempo, de noche hace frío, la gente de calefacción están calentando bastante, y hasta fincas sin calefacciones que se van al mes de noviembre, son valientes, que otro año han llegado al alambre sin problema, y este año los que estén en zonas muy buenas van a llegar al alambre, y los que estén en zonas menos buenas, pues ahí lo están pasando regular. Y si son panderas, pues ya ni te cuento, en las partes bajas pepino por las rodillas, y en la parte alta llegando al alambre, o sea que cuando hace frío, no es lo mismo criar en la marina o en la playa de Matagorda que en la noria. Últimamente ya es que no nos daba miedo el invierno y sembramos pepino en cualquier pez. Pues bueno, Francisco, pues muchísimas gracias por hablarnos un poco de, bueno, cómo se encuentra ahora un poco el campo, los problemas que está habiendo principalmente y, bueno, lo que hemos comentado. Pues muy bien, a vosotros. Bueno, un saludo. Saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. El control de sonido, Andrei Muznoy. Al micrófono, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.